me llamo Lucinda Oces, viuda de Curipán. Llegué acá cuando tenía 16 años. Y de entonces estoy viviendo en Villa La Angostura. Pero antes de eso estuve trabajando en Traful, ayudante de cocina con la señora Jackie, que ahora tiene 80 años, y yo tengo 87. Lo llevamos ahí nomás. Quedaron recuerdos. Y yo hasta ahora estoy en Villa La Angostura. ¿Y en Traful trabajaba en qué? ¿En dónde? En la estaría con Jacqueline. Ella era jovencita. Ayer estuve con un hijo de ella. Y yo trabajaba de ayudante de cocina. Hacía el pan, siempre hice pan. Estuve como 2 temporadas y después me vine para acá. Y no me moví más. ¿Y el sistema de salud? Y acá cuando llegué empecé a trabajar, que yo ni sé si que no me acuerdo cómo se llamaba. Me trajeron de niñera. Porque a mí me encantan los chicos. Pero el patrón se anduvo portando mal. Y yo no conocía acá. Acá era puro monte. Le tenía miedo a los animales porque todos tenían animales. En la escuela todo eso era lleno de animales. Y un día encontré a don Carlos Quintriqueo, que era conocido de mi padre. Nosotros nos quedamos huérfanos de muy chicos. En el año 48 falleció mi papá, en el año 49 falleció mi mamá y quedamos dando vueltas. Llegué acá el 50. Así que de entonces estoy viviendo acá. Me han hecho un poco la vida imposible, pero estoy firme. Y estaré mientras viva, así que no sé lo que va a pasar. Y empecé a trabajar acá con un comisario que me tenían de niñera. Pero no quería que yo saliera afuera, nada. Porque antes era la esclavitud de uno. Entonces no me gustó y me fui a la casa de don Carlos Quintriqueo y empecé a trabajar en la villa con los Gavis. Ahí trabajé de cocinero, pues yo le hago de todo, menos mal. Y después ahí trabajé con el don Bianchi, que se mató con la señora en un accidente acá. Con ellos estuve muchos años. Y así empecé hasta que empecé a trabajar a veces me acuerdo que se fue a México en la época de los militares, Trozo. Con ellos estuve hasta que entré al hospital. Y en el hospital tuve 20 años, en la escuela tuve 10 años y así empecé a trabajar. ¿En qué año entró al hospital? En el hospital entré en 1972 o algo así. No había hospital acá, había una casa nomás en la villa. Y yo trabajaba con el señor, ¿cómo se llamaba? Porque tenía ahí, él era dentista, Copelo. Muchos años estuve con él hasta que se fue. Y de ahí empecé a trabajar en la escuela con los chicos. Por allá había una casa, la casita más grande la habían agarrado. Y la señora de Don Nap, en aquellos años, que ni sé cuánto hace ya, ella era como directora de la escuela donde venían los chicos, porque le quedaba muy lejos por todos lados. Acá no había nada, puro monte. Los chicos que venían allá de la parte de Cumelén, de Correntoso, y venían caminando hasta que se hizo el colegio de allá de, que ahora parece que es campamento, no sé, en la villa. Yo estuve muchos años con la señora Munar. Trabajaba con ella y trabajaba en la escuela.
Yo lo hacía todo a los chicos. ¿Y en salud qué hacía? En salud pública, sí. Cocinera. Hacía de todo, porque había poco. Y la, ya le digo, no era una, un hospital ni nada, porque después se hizo acá. Cuando se hizo el hospital viejo, ahí había una casa y se la agarraron para hacer una salita. Y ahí estuve yo todo, hasta que me jubilé en el año 92. ¿Y cuando dice hacía de todo, qué hacía? Cocinaba, limpiaba, atendía a los enfermos. ¿En qué los atendía? Y hacía, yo a la mañana llegaba a las 6 de la mañana, entrábamos así. Así que hacíamos todo y ayudábamos a los doctores, porque había un solo doctor. El primer doctor que hubo fue Guille. El segundo fue el doctor Hosmer, que era un señor muy grande y ya viejón. Después tuvo el doctor Nichella y después tuvo... Allá tengo la foto yo, si quieren verla. Ahí estamos todos los que trabajábamos acá. Ah. Todo eso eran, estaban las chicas, que son tres que hay, dos enfermeras, yo que cocinaba, Dina, que era la lavandera, y el doctor era el director de nosotros, que era el doctor Array. Ah. Y él estuvo hasta que se lo llevaron a San Martín, ya perdió la vida. Y ahí está Rosita Mato y Gladys Gómez, que vinieron después de Hermina, vinieron ellos. Pero ellas en ese entonces todavía no eran enfermeras, estaban de... salían a hacer visitas afuera, ¿vio? En las casas. Empezaron a trabajar hasta que entraron de enfermera. Pero cuando yo llegué acá, en la salita que había ahí en la villa, al lado del correo, estaba una salita. Acá la primera enfermera que yo conocí fue una tal, no me acuerdo el nombre, pero era Obregón de apellido. Estaba la Obregón y la hija de don Marco, que era el juez, y otra chica de Bariloche que se llamaba Mercedes Franco. Habían tres. Ellas hacían trabajo con la gente cuando estaba un poco descompuesta, ¿no? Y cuando necesitaban un doctor, lo traían de San Martín. ¿Y qué recuerda el doctor Arraiz? Oh, mucho. Cuéntenos. Fue yo, señora, así como me ve, él fue, tuvo muchos años y no se quería ir. Yo tengo fotos de él y de los chicos y de su mamá. Porque para mí era un familiar más, nada más. Fue muy buen director. Muy buen director. Y yo le puse el nombre, porque no tenía nombre el hospital. Yo junté firma y le dije si estaban contentos y me dijeron que sí, me dieron una firma. Y yo le puse el nombre del doctor Array y se llama Oscar Array. Mm. Lo puse yo. No me dijeron que no. De eso tuve suerte. ¿Y como cocinera qué cosas recuerda? De todo, porque... mire, fui, no me mando la parte, pero los que la gente quería, yo llegaba en la mañana. Si están los doctores, está el doctor que era, fue retirado ahora, que llegó último, el doctor Manera, el doctor García. Antes de eso habían más, pero se venían y se iban, se juntaban. Pero el doctor Manera hasta ahora se quedó acá a vivir. Así que yo llegaba a la mañana, a las 6 de la mañana, nunca llegué tarde, nunca. Al contrario, llegaba cada vez más temprano. Una mañana llegué, porque esto no había luz, no había nada, puros montes. Y había un caminito que, donde pasaba la gente entre medio, así, acá. Y era todo oscuro. Entonces yo me iba, ni linterna, nada teníamos. Pero, mire, nunca, gracias a Dios, vi nada. La gente que encontraba eran los que trabajaban en la villa, en el mecidor. Así que era todo muy lindo. Y
llegaba ya, yo ya le digo, yo hacía todo, llegaba y empezaba a hacer el desayuno. Pero yo el desayuno lo hacía con toda mi gente, los doctores, todo, y le decía, bueno, hacía, pongan el que quiera tomar café, así. Lo compramos, nunca toqué lo del hospital. Y todos ponían, entonces yo le hacía unos escones, o un buñuelo, cualquier cosa, y le daba el desayuno a los doctores, a mis compañeras. Y de ahí empezábamos a, cuando había gente, la atendíamos. Y arreglamos bien la salita. Después, cuando empezaron a hacer el hospital más grande, el hospital viejo, fuimos, ahí pasé un poco mal porque era más lejos todavía. Y caminamos, no había colectivo, no había nada acá. Así que lo íbamos al Mesidor. En la parte de abajo de la Costa del Lago, ahí tuvimos la sala. Y sí, teníamos que igual llegar a las 6 de la mañana. Y de primera ya me daba miedo porque tenían que cruzar los montes tan altos. Pero no, lo que hice después me iba por hasta la villa y me iba por la Costa del Lago hasta llegar a mi lugar. Pero bien, todo bien. Tuvimos no sé cuántos, un año y algo, estuvimos yendo allá. De ahí volvimos y ya estaba más grande en el hospital viejo. Y yo seguí de cocinera. Siempre trabajé de cocinera, pero ayudaba. ¿Y se adaptó al nuevo hospital o extrañaba al viejo? No, 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 aunque extrañamos más fue el doctor. Nada más. Pero él nunca fue malo ni nada. Además, uno cuando sabe el trabajo no tiene por qué andarle diciendo el patrón, así que yo ya sabía lo que tenía que hacer. Y en la comida igual, yo al mediodía a los enfermos lo que comía le hacía, el que no comía carne, el que comía verdura. Estaban contentas conmigo, siempre estuvieron contentas. Tengo mi jefa, que era la Alejandra, vive por allí. Ella me daba las cosas porque se las daban bien los gramos. Pero a mí me quedaba algo por ahí, se los daba a mis compañeras, siempre me dicen. Y yo, bueno, si queda, ¿por qué no? Dale. Pero yo le dije, ¿usted qué me dice? ¿Prefiere que lo tire o que le dé a mis compañeros? No, Lucy, dale. No. Siempre se habla. Así estuvimos hasta que se hicieron este hospital grande. Pero ya yo me en el año 92 me jubilaron por invalidez. Ya no pude hacer nada. Pero hacíamos de todo nosotros, ayudábamos a las enfermeras cuando no podían levantar un... Nosotros les teníamos que ayudar para ponerle la ropa o algo, les teníamos que ayudar a levantar. No miramos nosotros, si había un accidente, nosotros alcanzamos las cosas del doctor. Todas esas cosas hicimos, yo aprendí mucho de ellos. ¿Y en los partos también colaboraba? Los partos no, los partos siempre lo hacía el doctor, pero no, después quedamos todos nosotros. Ya había que atender a la gente, si para eso estábamos. ¿Nunca se le ocurrió estudiar enfermería? No, no. Nunca. Nunca, porque hacía lo mismo ahí. ¿Para qué? Hacíamos de todo. No teníamos nosotros que decir. El doctor Holman lo ayudaba, él lo enseñó más, porque él era un hombre así, hecho y derecho. Y cuando llegaban a veces muy graves, él venía y le decía lo que nosotros tenemos que hacer. Yo por eso le digo, ¿para qué iba a ir a si ellos mismos lo enseñaban? Así que lo que teníamos que hacer nosotros,
Y lo que más los cuidamos, yo por lo menos yo soy maniática para la limpieza, así que. Pues. Lucy, ¿siempre decidías vos qué iban a comer? Sí. ¿Sí? Sí. Y a veces los mismos enfermos me llamaban y me decían a mí, nosotros queríamos comer más. Yo le daba, sí, era para ellos la comida. Pero muy bien la atendía. Y después cuando, lo mismo que en la escuela, yo en la escuela tuve muchos años dándole la leche a los chicos. Y en aquellos años que yo le hacía la leche y salía, yo no sé si lo conoció usted, bolsa así de yumil. El yumil era como, no lo vi nunca más. Y el yumil era como un chocolate. Y la señora, como me tenía confianza a mí, lo que juntábamos por la cooperadora me lo daba. Yo le iba a comprar un fiambre, dulce, un día fiambre, un día dulce, otro día otra cosa así. Lo mismo para que no todos los días mate cocido, no, un día le daba mate cocido, otro día té. Otro día le daba el yumil y así lo tenía. Todos contentos estaban, me ayudaban los chicos. Si no pregunten a Piribulo nomás. Todos los chicos ahora, yo me agrando porque nadie todavía ha dicho que... Y donde me ven, Lucy, Lucy, me dicen. Es un recuerdo muy lindo que tengo de los chicos. ¿Todavía le dicen eso? Sí, todos me dicen Lucy acá. Y yo me crié 10 chicos. De corazón, acá tengo 5, a mi alrededor. ¿Y qué le pasa a Lucy cuando la gente la saluda y la reconoce? ¿Qué siente usted? Y me pongo grande, porque todo el mundo acá, del más chico hasta el más grande, no puedo caminar por allá. ¡Ay, Lucy, que te veo! ¡Vení, Lucy, acá! Y cuando venían a hacer, lo único que no me querían eran los políticos, porque me querían sacar de acá. Que era en el lugar, señor. ¿Cómo voy? ¿A dónde anduvimos? Los corrieron. No estuvimos nunca en un lugar tranquilo. Y yo ahora digo, no, ya tengo mi edad, que me dejen tranquila. Si quieren que me paguen todo lo que yo he hecho, señor. ¿Y la quieren correr de dónde? Y yo, todos mis hijos tienen gas, tienen luz, tienen todo, pero no porque me lo dio la provincia ni nada, sino porque me conocen y me dicen, no, Lucy, yo te voy a ayudar. Gente que me conoce, ¿no? La municipalidad me hizo la vida imposible. Y hasta ahora no me quisieron dar nunca la escritura. Y yo gané. Por eso digo, no, muerto me van a sacar, viva no. ¿Y cuando le tocó jubilarse, qué le pasó? No, me jubilé. ¿Lo vivió bien o...? Bien, todo. ¿Extrañaba? Todos mis compañeros fueron a mi favor, el doctor, todo igual, bien. No dejaba más de hacerme despedida mis compañeros. El doctor Manera sabe. Me hacían una comida allá, venía otro, me hacía comida allá, yo... Y me decía, pero a vos nomás, Lucy, ¿sí? Y a donde me ven, no, siempre están conmigo. Y ellos me dicen, cualquier cosa que necesiten, avísalo. El doctor García. El doctor García se ríe, pues yo le dejé una anécdota cuando me enfermé. ¿Y cuál fue? y porque me daban un calmante y nada más. Después volvía. Entonces le dije yo, bueno, doctor, si me va a curar, me cure, si no, déjeme como estoy. Y empecé a tomar yuyo. Me gano más la vida con el yuyo que con las pastillas que me dan. Así que cada 10 años voy y me dice, vos qué sé si no necesitas que nosotros te hagamos algo, Lucy. Si vos te curas sola, tal doctor. Panesi, con él tuve una pequeña, me enfrenté a él porque él me vio cuando yo llegué, yo le di el voto a él porque era mi compañero de trabajo y resulta que cuando vine un día me dijo, tenés que
arreglarse. Le dije, ¿quién me va a sacar usted? Le dije, usted se va a ir, yo no. Así salió. Le dije, ¿no se da cuenta usted, doctor? Le dije, que usted es un hombre grande. ¿No ve que lo están usando? Acá a mí los políticos no vienen, no me quieren porque no los permito, le dije. No quiero que me molesten. Si me traen la escritura, cualquier cosa, sí, lo recibo, si no, no. Y así estoy peleando todavía, y hace más de 60 años, pero no me voy a ir. Sí, estoy peleando por mis hijos, mis nietos, estoy llena de nietos. Así que ahí estoy todavía. ¿Y está orgullosa de lo que hizo? Sí, y estoy todavía orgullosa porque no me han tirado a la calle. Y ahora estoy peleando porque quieren ver a ver qué parte le cuento. Es mi trabajo de defender lo que tengo. ¿Cómo van a hacer tanto que van a venir a quitar y llenan de gente de otro lado? Yo tengo derecho. Yo soy la primera peona que llegué acá. Fue la primera mujer que entré acá en la villa a trabajar cuando tenía 16 años. Ahora ya cumplí 87 y no me dejan tranquila, ¿no? Que me dejen tranquila una vez. Yo lo único que le pido es que me den la escritura, porque mis hijos son nacidos y criados acá, los que yo crié. Así que... ¿Sus padres habían nacido dónde? ¿Eh? ¿Sus padres? No, mis padres... ¿Nacieron dónde? ¿En qué lugar nacieron? ¿Yo? No, sus padres. No, eso no lo sé, porque, mire, tengo historia. Yo a mi papá lo conocí porque era mi papá y él no, nunca los dijo, mire, yo vengo de tal lado. Él, cuando era joven, se vino de su pueblo, que no sé de dónde era, y... vino a hacer el servicio militar y no volvió más. Mi madre le decían Winca porque era blanca, pero ella no conoció sus familiares porque a ella la robaron cuando era chiquita. La crió otra gente. Y ella nunca conoció un familiar. Nunca. Y antes era así. Así que yo... Mi papá nunca los dijo a nosotros, sí que los tenía, sí. A las 6 de la mañana ya teníamos que estar arriba, pero le agradezco toda la vida, porque lo enseñó a hacer trabajo de campo, de todo, aunque no lo crea. Se sentaba con nosotros, mi mamá trabajaba y ganaba 20 centavos. En aquella época que ni sé qué año sería, ellos estaban vivos todavía. Ella lavaba, planchaba, iba a limpiar casas. Ese era el trabajo de mi mamá. Y mi papá se enfermó, tuvo muchos años enfermo. Y yo, cuando estaba en la casa, le enseñó a hacer el pan, cocinar, tejer, hacer costura. Eso le enseñaba. Así que yo me hacía las quintas. Yo tenía quintas hermosas acá. Yo vendía... verdura. Lucy, y de todos los trabajos que tuvo, todos esos trabajos que nos contó, ¿cuánto significó para vos haber trabajado en el hospital? Toda una vida significó lo más grande de mí, porque yo no tuve colegio, antes no se conocía colegio. Pero ¿sabe lo que es? Que sin mentirle, hubieron mucha gente que yo trabajé, patronas que yo tuve, quedaban a boca abierta, como yo le planchaba las camisas y planchaba todo. Y eso me lo enseñó mi mamá. Mi mamá me decía siempre, ustedes tienen que hacer así. Y tuve una patrona que me tenía como una hija a mí, y que fue la señora de Isidora Arroyo. Y yo estuve muchos años con ella. Sí que no me acuerdo cuántos años sería, porque yo estaba... Me tenían como una hija de ellos. Y donde andaban conmigo. Y Osvaldo Arroyo yo quisiera encontrarlo. Hasta ahora ando preguntando, no lo vi más, porque él era como un hermano para mí. Y un día
son cosas de la juventud. Se levantó en la mañana la señora, pero yo le hacía todo. Ella no, nunca me dijo esto está tan mal, nada. Estaba chocha conmigo. Un día en la mañana me levantó, me dijo, me decía China, no me decía Lucy ni nada, me decía China, vení. Y, sí señora, le dije, fui, dije lo que estaba haciendo y me dice, mira, yo dejé monedas acá. Y yo quedé mirando y yo sabía que los chicos de ella la habían sacado. Y vos la agarraste, no señora, le dije, no. No, señora, yo no toco cosas ajenas. ¿Seguro? Me dijo. Sí, seguro, señora, le dije. Y me dice, porque yo le pregunté a los chicos y lo tenía a los tres ahí, no me, era Osvaldo y los otros que no me acuerdo cómo se llamaban. Y yo los miré y ellos me miraban a mí y yo dije, ¿qué le voy a decir? Que me culpen. Y me quedé con eso y me dio rabia. Porque yo hacía años que estaba con ella y nunca le toqué nada. Doy gracias a Dios y así también a mis hijos cuando traen un lápiz, que no, lo dejan allá donde lo sacaron, donde lo encontraron, entréguelo allá. Nunca se ensucie las manos en eso. Tengo mis hijos muy orgullosas de ellos. Y ellos lo pueden decir, la enseñanza que yo le di. Si quieren alguna vez ir a ver a mi hijo aquí o a él, a los tres que tengo acá, cinco tengo acá conmigo. Pregúntenle qué madre tuvieron y van a ver. Por eso yo cuando veo que dicen, ay, porque el chico no. No, los chicos hay que saberlo. Si no precisa pegarle ni nada, pero yo le sacaba lo que más querían. En penitencia, nada más. Thank you.